大家好，下午好，学生。今天我们请学习本书的第15和16课。这个书叫《新编辑去韩语》。Este libro se llama El nuevo aprendizaje del chino。它的作者是 Chang Pengpeng，su autor es Chang Pengpeng，ahí está su nombre。我道歉，因为我很多工作，所以我花很长时间去上课。Bueno, les pido disculpas porque me he estado demorando en subir la clase, pero realmente estoy teniendo mucho trabajo. Ok, dime, woman, chumpe, ¿halma? Na, woman, kaishu pa. Vamos a la woman sosuo yemien 57 ye, vamos a la página 57 del libro. No, tendría que ser antes. Homien, detrás. Aquí. Bien, sería 53页。OK，这个叫菜单，es esta lección se llama menú y bueno acá al lado dice shipping que es comida. Luego viene el 15 ahí al ladito. Bueno, 我们开始 to Nosotros empezamos a leer y dice así: Ni shi huang chi chong chan hai shi shi chan. Voy a ver si puedo abrirlo acá para que me permita seleccionar lo que hablo. A ver. Ah, no. Bien. Bueno. Entonces dice: Ni shi huang a ti te gusta chi. Y acá tenemos chong chan. Ojo, no es chong can. Esa C va a sonar como una SZ por ahí, ¿sí? Para nosotros. Chong chan, hai shi, shi chan. Bueno, acá chong tiene que ver con el mismo chongwen, con el mismo centro, medio. Tiene que ver con la comida china, ¿sí? Porque chan. Es el plato de comida o también puede ser verduras o también se podría decir chongfan, que da a entender que es la comida china. Haishi, acá tenemos un o. Y luego tenemos Xichan, que es Xi es de occidente. Es un punto cardinal que unido a la comida o al plato se forma el plato occidental, digamos. Entonces, acá le está preguntando si le gusta ni Xi Huang Chi, te gusta comer Chongzhan, Hai Shi Chi, Xi Chang, si te gusta comer comida china o U occidental sería para nosotros U. Y le dice Wo Fei Chang Xi Huang Chi Chong Chang. Perdón, Chong Chang. Cho, sería Chong Chong Chan. Tono 1, Chong Chan. Entonces, le encanta, dice, Wo Fei Chang Shi Huang. Fei Chang es para magnificar algo. Y Shi Huang, gustar. Entonces, se lee como, me encanta comer comida china. Y dice, Ni Cui Shi Huang Chi Xiang Ma. Cui es verdaderamente o realmente. A vos, ¿verdaderamente te gusta comer qué? Chi shama. Y le dice, Wo zui shi huang chi jiao zi. Bien, acá me gusta, sería me encanta también, sería, o me gusta muy mucho, Wo zui shi huang. Realmente me encanta comer jiao zi, es un tipo de comida que yo hice un power para que se vayan viendo los distintos tipos de comida. Y este sería el chiao zi, que es como una empanadita china cocida a vapor. Bueno,
Me corrí de lugar, creo. No, está bien. Bien, acá. Sí, se me corrió. Acá estaba. Esta no. Bueno, entonces, ni chuai shi huang chi shama, wo chuai shi huang chi chao zi. Luego le dice, ni chi guo kao yao mei you. Bien, este kao ya es el pato asado o pato laqueado que le llaman los chinos, que es un pato que lo barnizan o le pasan una pincelada de una mezcla de la salsa de soja con otros ingredientes más, que es lo que lo hace agridulce. ¿Sí? Acá está el cao ya, que es un plato típico de Beijing. Entonces, volvemos a repetir. Dice, ni chi guo cao ya mei you. Entonces, acá tenemos este chi guo, chi, el verbo comer. Guo es la temporalidad de ese verbo que me lo hace pasado reciente. Entonces, la pregunta sería, ¿has comido cao ya mei you? Mei you es no, ¿sí? Entonces, ¿has comido pato laqueado? No. Y este chico le responde, Mei chi guo. No, no he comido. Hao qi ma. Acá, hao qi es algo que es delicioso, ¿sí? Porque hao es bueno o bien. Y qi es el verbo comer. Si nosotros juntamos hao qi, es algo que es muy rico. Si decimos hao he, del verbo he, que es beber, estoy diciendo que es algo que es rico para beber. Hao qi es algo delicioso. Entonces, no he comido hao qi ma, es rico, le dice, puzo. No, no, a ver, ay, no es tan rico. Puzo sería, zuo es incorrecto. Entonces está bien, sería no incorrecto, sería correcto. Entonces sí, es rico. Puozhou, tenemos el zuo es incorrecto y el tuei es correcto. Entonces si yo digo puzhou es no incorrecto, entonces es correcto. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero bueno, se manejan así. En el caso contrario, que yo quisiera decir que no es rico, yo diría putuei. O sea, no correcto. O sea, incorrecto. Luego dice, ni inkai chang y chang. Tú debes, le dice. Y acá tenemos chang y chang, que es como probar de a poco. ¿Sí? Chang y chang. Sería como un poquito. Si yo dijera chang solo, sería tú debes probar. Pero si yo digo chan y chan, estoy dando a entender que deberías probar un poco. Luego dice, ni chi dao chi shi shenme cai ma. Ni chi dao es saber o conocer. Tú conoces chi shi shenme cai ma. Este es qué plato, le pregunta. Está preguntando por un plato. Y claro, porque ellos están con el menú. Recordemos que la lección se llama Chai Dan, que es menú. Entonces, acá deben estar analizando el menú entre ellos. Luego dice acá, Chishi, Lien Chai, perdón, porque es cuarto tono, Lien Chai, Ye Chiao, Xia Chou Chai. Bien, acá tenemos Lien Chai y Xia Chou Chai son platos y los vamos a ver que están acá. Acá tenemos el pato y acá tenemos el lien chai y el xiachou chai, que es son comidas para comer tipo ensalada para compartir con aperitivos, ensaladas frías son. Bueno, luego volvemos acá. Dice Zai Dan, Shang Yu Shaman Red Zai. Bueno, Zai Dan acá en el menú
Dice Shang, tiene que sobre, sobre a ver, digamos, re es calor, caliente. Chai sería como un plato caliente. Entonces el menú tiene qué, digamos, qué tiene para ofrecer este menú en plato caliente. Y le dice Yo Ching Chai Yu Rou Chi Heng Hai Xian. Bien, entonces dice que tienen. Yo, tenemos. El verbo tener acá. Yo, tenemos. Ching Chai. Que esto también lo tenemos acá. Ah, no me ha parecido que lo puse. Entonces, acá. Dice, a ver. Chinchai, vegetales. Yu, pescado. Rou, carne. Chi, pollo. Y haixian, que es, son mariscos. Entonces, acá le va a responder ni chang chi shen me chu shi. Tú, chang, tú frecuentemente comes qué comida principal. Chu shi, sube. Y le dice mi fan he mantou. Bueno, acá sí tenemos el mi fan, que mi es arroz, y el mantou, que son los bollitos esos de pan al vapor. Mantou. Bueno, seguimos. Bueno, acá vienen ejercicios de sustitución para trabajar más o menos lo que hemos estado viendo. Entonces, sería ni shi huang chi chong zhang hai shi shi zhang. Y acá tenemos que sustituir este chong zhang y este shi zhang por, podemos poner comida china, fa kuo fan, podemos poner carne, rou, pollo, chi. Luego dice, wo fei chang shi huang chi chong zhang, perdón. Y dice Wu Fei Chang, y acá podemos también sustituir me gusta. En vez de poner comida china, podemos poner me gusta la comida francesa. Wu Fei Chang Chi Huang Chi Fa Ku Fan. Bueno, acá seguimos. Acá hay más ejercicios de sustitución. Esto es fácil, es muy fácil. Ni Chang Chi Shen Me Chu. Mi fan he mantou. Bien, acá hay que sustituir esta comida que dice acá, mi fan he mantou, por en este caso que tenemos. Por ejemplo, mian pao, que es el pan, pao chi. Bueno, recordemos que el mian pao, que es el pan, que no es el mismo pan que para nosotros, sino que es un pan de arroz, es con una harina diferente. Luego tenemos el pao chi, que ya lo vimos, o pao chi, que también lo pueden escuchar de las dos maneras. Mien tiao o mien solo, que son los fideos. Chiao chi, que son los ravioles o que son similares a los sorrentinos nuestros. Los chiao chi, con la diferencia que se hacen al vapor. Y luego tenemos el mi fan, que el mi fan es el arroz, el cuenquito de arroz que acompaña, como el pan muchas veces acompaña a la mesa argentina. El cuenquito de arroz acompaña a cada integrante de la mesa china. Bueno, acá tenemos cuestiones de gramática. El cuo, la temporalidad que me da el cuo. Sabemos que adherirla al verbo nos va a dar un pasado próximo. Luego tenemos acá el uso del verbo incai. Y tenemos el uso, por ejemplo, del can y can. Cada vez que tengamos un verbo con el i en el medio y el verbo repetido, digamos, nos va a querer decir que algo se haga pausadamente, ¿sí? Si yo le digo tú y tú, sería lee de a poco, de a frases. En este caso, por ejemplo, can y can, mira de a poquito, despacio. Y bueno, acá nos dice que se hace para que el tono suene más relajado.
Bueno, acá tenemos las representaciones de las comidas que yo las hice en el Power. Bueno, vamos a pasar a la clase, a la lección número 2 también, que hoy día quise hacer dos lecciones juntas porque me parecen que son muy sencillas y no sé, tal vez yo esté equivocada, pero yo veo que con dos lecciones va a ser bueno para que ejerciten un poquito más la lectura, porque esto es muy fácil, al tener el pinyin acompañando por ahí se facilita demasiado, pero lo bueno sería que hagan los ejercicios de sustitución en una hoja aparte sin mirar, digamos, esta ayudita que tienen acá del pinyin. Bueno, vamos a empezar con la primera oración. Dice, Nimen er wei chi tien er shama. Nimen. Ustedes saben que los pronombres personales son al igual que nosotros. Tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Yo, wo, tú, ni, él, ta. Y luego, esos serían los primeros tres, que son los pronombres personales en singular. Luego vienen los otros pronombres personales, que son en plural, que lo único que vamos a hacer es agregarle el nimen, tamen, women, que es nosotros. Nosotros, vosotros y ellos sería women, nosotros. Nimen, ustedes. Tamen, ellos. Entonces, si estamos diciendo nimen, es ustedes. Dice erwei, ustedes dos. Wei es un clasificador. Entonces, Nimen Erwei Chi Tiener Shema. Le dice, ustedes dos van a comer. Tiener es una. También es, hace que sea un poco. Da la expresión de que un poco. Entonces, le dice, ustedes dos van a comer un poco de qué. Y le dice acá, Yau Cai Dan Ma. Yau Cai Dan Ma. ¿Tiene el menú? Xian Kan Yi Xiar Cai Dan. Le dice, primero le dice Xian Xian Kan. Una vez sería como primero, déjeme ver un poco el menú. ¿Sí? Entonces, veamos, en este rombito negro, en la primera oración que empieza, les debe venir un mozo a preguntarle, ustedes dos, ¿qué quieren comer? ¿O quieren comer un poco de qué? Y acá les va a responder el Yau Cai Dan Ma, tiene el menú, primero déjeme ver un poco. Shen Kan, Kan es el verbo ver. Y Shen Er Cai Dan, primero déjeme ver el menú. Luego acá le va a decir Che Shi Cai Dan. Este es el menú. Nimen Xian Kan Yi Tian Er. Ustedes primero vean un poco, le dice. Luego responde. Xian Lai San Ke Liang Cai. Y que Pan Huan Gua. Pan Huan, perdón. Pan Huan Gua. Porque la A se transforma en E. Entonces, primero. Lai sank, tráigame tres, lien cai. Entonces, acá el lien cai. A ver. Bien, habíamos dicho que lien cai era platos fríos. Y que pan huan qua. Pan Huan Kua es la ensalada de pepino. Acá. Y que. Sí. Entonces, le dice, primero tráigame tres platos fríos. Lian Cai. Y que Pan Huan Kua y una ensalada de pepino. Luego dice, y paner Hua Sheng Mi y que Qian Nian Rou. Bien, y paner es una bandeja y hua sheng mi es de maníes. Y que qian niu ro, bien, niu es vaca.
¿Sí? Este carácter que está acá. Lamentablemente no lo puedo seleccionar, pero bueno. Este ñu es vaca y rou es carne. Entonces le dice, tráigame un ipanar, una bandeja de maníes. O sea, huaxiangni es maní pelado. Pero le echan un condimentito arriba también que le cambia el aspecto a lo que nosotros conocemos como maní pelado. Y luego tenemos ikechiangnyeorou, que es una bandeja de carne de vaca que está, bueno, acá lo he puesto en el Power también para que vean lo que es. Ahí está, ¿sí? La bandeja de carne y una bandejita con maníes. Bueno, seguimos. Bueno, acá estábamos en Qingniu Rou y luego le dice Re China, re, de platos calientes que Yao ¿quieren comer algo caliente? Le pregunta qué Re Chai, qué plato caliente y le dice Lai Pan, chi kao ya. Bien, que traiga, le dice. Pan medio, chi kaoya, chi es el clasificador de animal y kaoya es el pato laqueado que habíamos visto en la lección anterior. Luego dice y que yuxian rose, bien, yuxian rose es el yu es pescado y esto sería como un pescado dulce y picante y rose es carne en tirillas, ¿sí? Acá está también, a ver. Creo que lo vi. Este es. ¿Sí? Bueno. Luego dice Yao Shema Tang. Yao Shema Tang. Bien. Le dice, ¿quiere que sopa? Una sopa Tang. Y le dice, y que si hong si chi tang tang. Y wan mi fan. Bien. ¿Quiere una? Shihong es una sopa que es roja. Chitan de gallina. Chitan. De gallina tang. Bien, entonces quiere una sopa. ¿Sí? Y que tang sería una sopa. Shihong que es roja. Chitan de pollo. Acá tenemos el. Acá está. La sopa. ¿Sí? Bueno, en este caso tiene rou. Yo rou. Tiene carne. Chica tang, yo rou. ¿Está? Sopa tiene carne. Luego dice yao shema tang. ¿Quiere? Ah, ya está, ya lo, perdón, ya lo habíamos dicho. Yao shema tang, ¿qué sopa quiere? O, sí, quiere qué sopa, en realidad dice literal. Y luego acá después de la coma le decía y wan mi fan y un wan es cuenco mi fan de arroz. Luego le dice na san ke pei zi, quiere tres vasos tapu hui yong guai zi. Bien, y ella no va a usar, le dice tapu hui yong hui yong no quiere usar guaizi, que son los palillos chinos, los cubiertos vienen siendo. Luego le dice nin kei nage shao zhi he yi fu dao zhi cha zhi, o sea que quiere un cucharón o una cuchara y fu dao zhi, o sea un cuchillo y cha zhi un tenedor, ¿sí? Entonces acá y fu es el clasificador. Luego dice Hayao Shen Mama. Esta es una expresión Hayao Shen Mama como para decir quiere algo más, necesita algo más o puedo hacer algo más por usted. Y le dice Puyaola, no quiero. Y luego pasan unos minutitos y le dice Xiao Qie, Qie Chang. O sea, señorita, la cuenta quiero pagar. Bueno, aquí siguen ejercicios de sustitución. Para lo mismo, vamos a sustituir esto que está dentro de estas cajitas. Por ejemplo, este clasificador, chi. Acá, por ejemplo, dice, Nimen erwei chi tiener shema. La i chi gao ya. Ojo con esto, porque si van a reemplazar
En este caso, si ponen mi fan, que es arroz, ya no va a ir el clasificador chu, va a ir wan. Entonces ahí tienen que sustituir con los caracteres, ¿sí? Caracteres chinos. Bueno, acá luego en la 2 dice you zai dan ma, you chu shi zai dan. Bien, acá también van a reemplazar este menú por cualquiera de las cosas que dice adentro de esta caja grande que está en la parte superior derecha. Y así sucesivamente son ejercicios para ir escribiendo los caracteres chinos, pero traten de hacerlo en una hoja aparte sin la ayuda del pinyin en lo posible. Bueno, y acá presenta algunas cuestiones de gramática. Veamos qué dice. Cuando la partícula modal le se coloca al final de una oración, indica cambio circunstancial. Bueno, nosotros ya sabemos que cuando le está al final, me indica que toda esta oración en presente va a llegar a ser pasado, va a pasar a ser pasado. Y luego dice, verbos optativos como hui, xiang, yao y kui aparecen con la frecuencia delante de los verbos para expresar habilidad, posibilidad, intención o deseo. Bueno, eso no sería tan relevante, digamos. O sea que puede ir un verbo delante del otro, pero siempre que sean hui, xian, yao y kei. ¿Sí? Entonces, si voy a decir Xi Huang, me gusta comer. Si no, directamente decir Wo Chi Chong. Chong Tsai y listo, se entiende. Perdón, Wo Chi Chong Tsai, yo como y listo. O sea, ¿a qué me refiero? Acá está el ejemplo dado como Wo Xi Huang Chi Chong Tsai, Chong Tsai, perdón. Entonces, si yo no quiero prescindir de ese Xi Huang, puedo poner directamente Chi y se va a entender, ¿sí? Pero no se puede poner, por ejemplo, Wo Xi Huang Chong Chang, porque ahí sí que no va a tener sentido. Porque, a ver, me gusta. No, también se podría poner, se puede poner. O sea, se puede poner me gusta comer comida china. Claro, no se puede. No se puede poner porque si no diría me gusta comida china y quedaría incompleto. Entonces, hay verbos en este caso que tienen que ir acompañados. Generalmente a los chinos no les gusta simplificar mucho las frases. Entonces, tratan de usar un solo verbo. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de decir estoy saliendo. Ellos directamente dicen yo salgo. O yo vuelvo, o salgo y vuelvo. Listo. En este caso serían como verbos optativos y como excepciones, digamos. Esa, no me salía la palabra. Entonces, si voy a usar el hui con el yong, sería un caso excepcional como para que la frase tenga sentido. Porque si yo digo en este caso, por ejemplo, wo yao yong kuai zi, yo quiero usar palillos chinos. Pero también puedo decir Wo Yao Guai Zi. Yo quiero palillos chinos. Ahora, lo que no voy a decir es, bueno, también ellos lo pueden decir, es Wo Yong Guai Zi. Yo uso palillos chinos. En el caso, por ejemplo, acá, Wo Xian Qu Pei Qing. Wo Xian Qu Pei Qing. Yo necesito ir a Beijing. Es raro decir yo necesito Beijing. Wo xian Beijing. Pero sí se siente decir, es muy común decir Wo qu Beijing. Yo ir a Beijing o Wo qu Beijing le. Yo fui a Beijing. Bueno, son cuestiones que no tienen mucha
mucha relevancia. Yo por lo general aconsejo tratar de usar los menos verbos posibles en las frases, porque es como que ellos no son muy volteros. Nosotros sí agregamos muchas palabras en las oraciones y ellos no. Así que, bueno, acá tenemos algunas fotos. Dice Peiqing, Kao Ya Tien. Viene a una tienda o un restaurante donde venden el pato laqueado. Shanghai Fan Quen, un restaurante en Shanghai. Sichuan Fan Quen, un restaurante en Sichuan. Y Peiqing Lao Chi Hao Pan Quen, un prestigioso restaurante de Beijing. Bueno, y ya queda para la próxima clase, la número 17. 再见。